wanna shoot, baby. No, esto es Green Lantern. Una película que tiene 5,6 en IMDb, un poco más que Ghost Rider, un poco menos que Superman Returns. Para revisar esta película me propuse no compararla con los cómics, ya que, en mi opinión personal, una película de superhéroes puede ser buena sin seguir los libros al pie de la letra. Además, si me tuviera que guiar por algunos cómics, Linterna Verde podría ser vencido por un lápiz número 2, ya que es vulnerable al color amarillo y a la madera. Así que bueno, mientras que sea buena no tengo problema. ¿Qué es eso? ¿Tiene un testículo en la cabeza, en serio? Bueno, la peli, como imaginarán, cuenta los orígenes de Hal Jordan, iniciándose como Linterna Verde. Si quieren verla, está en Netflix. Y sí, veo muy buenas pelis, thank you very much. Bueno, este film empieza con el pie derecho. Dos screamers, como nos gusta a todos. Este es Parallax, es un ente maligno que se alimenta del miedo de las personas. Tuvo mucha suerte de que estos tres papanatas se cayeran en el pozo y lo liberaran. Gracias a esto, este tierno extraterrestre fue atacado y tuvo que hacer un vuelo de emergencia hacia la Tierra. Cuando estaba a punto de morir, le ordenó a su anillo que elija otro dueño en la Tierra. Pero para ser digno de tal poder, tenés que cumplir con dos requerimientos. Voluntad y responsabilidad. Por eso lo eligió a Hal, que no sé si sea el mayor ejemplo de responsabilidad, pero tiene voluntad. Para cagarla. En la Fuerza Aérea de Estados Unidos estaban probando unos jets automatizados para venderlos. Usaron a Hal y a su novia para una demostración. Lo único que tenían que hacer era simular una batalla con los jets para mostrar su potencial a los compradores. Los disparos son virtuales, no hay muertes, no hay peligro. Pero adivinen qué. Él sí encontró la manera de poner a todos en peligro en una simulación. Primero usó a su compañera como señuelo para deshacerse de uno, y después, como es muy orgulloso, trató de llevar los jets al límite de altura, lo que provocó una falla en todos los aviones. Y para colmo, cuando estaba en caída libre, vio la foto de su papá que había fallecido y empezó a tener flashbacks de Vietnam, por lo que se tuvo que eyectar, rompiendo su propio avión que cuesta millones de dólares. Todo porque no se dejó matar en una simulación. Si eso es responsabilidad, yo soy Peter Parker. ¿Te dio miedo? Mi trabajo es no tener miedo. Este accidente le costó el trabajo a él y a varios de sus compañeros, pero cuando el anillo hace una decisión, la hace y no hay vuelta atrás. Así que lo raptó en su burbuja verde y lo llevó a la nave espacial, en donde el extraterrestre rosado le contó el lore de los Linternas Verdes. Ahora, yo no tengo problema con los efectos especiales de esta película, pero ¿qué onda con el antifaz de chicle? O sea, se ve pegajoso, incómodo e innecesario. Sí, ya sé, chicas, las entiendo. Si me dicen que les gustó la actuación de Ryan Reynolds, es como si yo le dijera que me gusta cómo actúa Elizabeth Olsen. O sea, obvio que me gusta cómo actúa. Igual, a decir verdad, no hizo un mal trabajo Ryan. El anillo te informará cuando hay una amenaza inminente. Llegamos al minuto 47 y nos encontramos con la primera escena de acción de las 5 que hay en total. En 4 de estas, Hal no corre peligro alguno. A menos que contemos la vez que casi se mata en la simulación. Así que por fin vamos a verlo salvar gente. Parece que el alien rosado estaba infectado por Parallax y este científico fue afectado, lo que le dio telequinesis y más tarde un tercer testículo. Como está enojado con la vida, intentó matar a su padre en la fiesta saboteando su helicóptero, pero Hal se ocupó de todo. Ahora, lo que me llama la atención es que cuando casi se mata en la simulación, salió por televisión y toda su familia se enteró. Ahora, se pone un traje fosforescente, crea una pista de autos para salvar a cientos de personas y nadie se entera. Debe ser por el antifaz. Ok, el antifaz es inútil. Si tuviera que describir al villano, diría que es gritón. Este tipo se la pasa gritando. Aquí voy. Así que el científico loco anda haciendo macanas otra vez. Por supuesto que Hal se dio cuenta porque le avisó su anillo. Son cosas que tenemos que suponer, aún sabiendo que ese anillo no anda del todo bien. Entonces se comunicó con Parallax mediante el testículo, la frente del gritón. Y como cualquier ente maligno que se respeta, Parallax procedió a explicarle sus propósitos. ¿Para qué?
Bueno, para que tenga tiempo de avisarle a sus compañeros linternitas. No, en serio, no entiendo estas películas en donde el villano se explica. O sea, si sos tan malo, no tenés que explicar nada. Ayúdenme a salvar a mi planeta. No cedan ante el miedo. ¡Enfréntenlo! ¡Enfréntenlo conmigo! No podemos arriesgarnos a perder todo basados en que tal vez tengas razón. No arriesguen la vida de nadie. Solo la mía. Déjenme pelear por mi mundo. Entonces, ¿para qué te molestaste en ir a hablarles si igual te ibas a encargar vos solo? Parallax se chupa el alma del gritón y por poco la de Hal. Pero su waifu lo salvó con sus habilidades hackers. Menos mal que este villano es una nube sólida. Una amarillenta nube sólida. Ah, ¿dónde está Doctor Strange y sus negociaciones cuando lo necesitamos? Así que a Hal no le quedó otra que llevarlo al sol. ¿Cuándo sale la temporada 2? Y ese es el final. Luego tenemos una escena post-créditos donde Sinestro es controlado por el lado oscuro, seteando una escuela... ¿Una escuela? ¿What? Seteando una secuela que claramente nunca pasó. Bueno, a mí ya saben que no me gusta ponerle puntajes a las películas, pero sabiendo que no tiene hoyos argumentales y que su único pecado es caer en la mediocridad, creo que le tendrían que haber dado otra chance a la secuela. O sea, Ghost Rider tuvo secuela. Troll 2 es una secuela. ¿Por qué no darle otra oportunidad? Pero bueno, al parecer la espera se está acabando. En el 2013 se confirmó que Linterna Verde ya es propiedad de DC Universe y va a tener una aparición en la Liga de la Justicia. ¡Bravo! Así que mi veredicto es... ¡Aburrida! Aburrición nivel torneo de ajedrez. Pero bueno, díganme qué les pareció. Al menos espero haberlo hecho llevadero para ustedes. No se olviden de chequear mi Facebook y mi Twitter, donde posteo mucho más veces que en mi canal de YouTube. Y nos vemos dentro de muy, pero muy poco. Bye bye. ¡Dale con la música!